Buenos días, alumnos de quinto y secundaria. Vamos a hacer este nuevo tema que es ángulos compuestos. Ya saben, ha venido junto con los otros temas y lo estamos haciendo por separado. Mejor, la vez pasada vimos identidades trigonométricas. A ver, vamos a ver este problema de aquí. Me piden la tangente de teta. Pero teta está aquí, no está en un triángulo rectángulo. Entonces nos apoyamos aquí. A él le llamamos alfa. Yo puedo hallar la tangente de alfa. Lo vamos a hacer aquí como observación. La tangente de alfa yo lo puedo hallar. Sería 2 cuartos. Simplificando sale 1/2. ¿Está bien? Yo tengo la tangente de alfa. Ahora, ¿de qué me sirve la tangente de alfa si me piden la tangente de teta? Miren. También tengo ¿qué? Tengo la tangente de quién, de alfa más teta, mírenme. ¿Está bien? Tangente de alfa más teta es todo este ángulo de aquí. Alfa más teta sería cateto opuesto, que sería 5, sobre cateto adyacente, que sería 4. 5 sobre 4. Ahora, miren lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer este problema. Para poder hallar la tangente de teta, yo voy a comenzar con esto. Voy a hallar la tangente de alfa más teta. Por fórmula de ángulo compuesto, ¿cuál es la tangente de la suma? Sería tangente de alfa más tangente de teta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de teta. Esas fórmulas las tienen ustedes en su cuaderno. Ya se les dio estas fórmulas. Ahí está. Pero la tangente de alfa más teta yo ya lo tengo, vale 5 cuartos. Lo ponemos por aquí. 5 cuartos es igual a quién. Ponemos entonces. Es igual a quién. A una fracción sobre otra fracción. Ahora vamos a ver. Igual a quién. Tangente de alfa. ¿Tengo la tangente de alfa? Sí, vale 1/2. Lo que no tengo es la tangente de teta. A la tangente de teta le voy a llamar x para no estar poniendo tangente de teta. ¿Está bien? Acá se vuelve a repetir. Sería 1 menos el por el. 1/2 por x. Ya está. La única incógnita ahí es x. Por lo tanto, el problema ya prácticamente ha salido, ¿no? Miren. Saldría 5 cuartos es igual. Hay que hacerlo en orden. Acá sería 2 por x, 2x. 2x más 1 sobre 2. Ponemos la línea aquí y acá ponemos la línea más grande de la fracción. Acá sería 2 por 1, 2. Sería 2 menos x sobre 2. Ahí se pueden eliminar los 2. Miren, este 2 con este 2 se elimina. ¿Qué me queda entonces? Continuemos por aquí. Me queda 5 cuartos es igual a 2x más 1 sobre 2 menos x. El 2 menos x pasa a multiplicar al 5. Sería 5 por 2 menos x es igual a ¿quién? El 4 multiplica al 2x más 1. Multiplicamos. 5 por 2 me da 10. 5 por x me da 5x. 4 por 2x me da 8x. 4 por 1 me da 4. El 5x pasa a sumar y el 4 pasa a restar. 10 menos 4 es igual a 8x más 5x. Pasa a sumar el 5. 10 menos 4 me da 6. 8 más 5 me da 13x. Y la respuesta sale 6 treceavos. Pero aquí dice x, ¿no? ¿Y qué es lo que querían hallar ustedes? La tangente de teta. Por lo tanto, ponemos así. Por lo tanto, lo que quiero hallar, que es la tangente de teta, sería 6 treceavos. Ya está. Veamos otro ejemplo, otro ejercicio, perdón, muy parecido. Me piden la tangente de teta y me dan este gráfico de acá. Me ayudan con alfa y beta, no deberían de darme esto en el problema. Yo tengo que darme cuenta de esta propiedad. 90, 90 sobre el mismo segmento quiere decir que él es paralelo con él. El ángulo que mira para allá, los ángulos que miran para allá, sumados son iguales al ángulo que miran para acá. Eso se ha visto en ángulos. ¿Está bien? Entonces, primero, ¿qué se cumple? Que teta es igual a alfa más beta. ¿Está bien? Pero a mí me piden tangente de teta, entonces aplícale tangente a ambos miembros de la igualdad. Ya está, pero la tangente de teta no la puedo hallar todavía, necesito hallarla. Vamos a poner tangente de teta. Para hallar la tangente de teta solo tenemos que resolver esto. Fórmula, tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Ya está.
Tangente de teta se calcula así. Como voy a poner una fracción ahí, al tangente de teta lo voy a poner más abajo. Miren. Primero, tangente de alfa. 5 cuartos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces pongo 5 cuartos. Más tangente de beta. Cateto opuesto 5 tercios. Sobre, ya no piensan acá, ya no van a hallar esto de aquí, solamente van a poner 1 menos y van a multiplicar los que están arriba nada más. 1 menos 5 cuartos por 5 tercios. O sea, ya no vas a pensar en hallar la tangente de alfa otra vez, solo multiplicas los que están arriba. Y ya está, se dan cuenta que está simple, ya puedo hallar la tangente de teta. ¿Cómo hallaría la tangente de teta? Resolviendo esto de acá, y esta es una operación muy simple, ¿no? A ver. Creo que podemos continuar por aquí. Primero, hacemos carita feliz. 3 por 5 me da 15, 4 por 5 me da 20. Por acá mejor. Sería 15 sobre 20. ¿Está bien? No, perdón. 3 por 5, 15, 4 por 5, 20. Sería 15 más 20. Lo hacemos de una vez. 15 más 20 me da 35. ¿Sobre quién? Sobre, no se olviden de hacer 4 por 3 que me da 12. Todo sobre 5 por 5, 25. Vamos a hacer esto de aquí nada más, ¿ya? Sería 1 menos 25 sobre 12. Numerador y denominadores se multiplican. 12 por 1 me da 12. 12 menos 25 me da menos 13 sobre 12. Ya, y obviamente me va a salir la tangente de teta me va a salir negativa. ¿Por qué? Porque teta es más grande que 90 grados. Miren esa abertura, ¿sí? Al ser más grande que 90 grados, teta va a estar en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante la tangente es negativa. Hacemos extremos y medios, pero simplificamos, miren. Ya está, acá me queda 1, no se olviden. A 1 por 35 me sale 35. Y 13 menos 13 por 1 me sale menos 13. Pero el menos no se pone abajo, ¿no? Se pone al medio o arriba. Y ya hallé la tangente de teta. Se acabó. La tangente de teta me está saliendo menos 13, menos 35 sobre 13. Ya está. Tangente de teta sale 35 entre 13 negativo. Ejercicio número 3. Del gráfico me piden calcular X, ya no la tangente, sino X. A este ángulo le vamos a poner alfa. Tengo la tangente de alfa, que es X sobre 3 raíz de 3. Tengo la tangente de 30 más alfa, que es 6 más X sobre 3 raíz de 3. Entonces vamos a hacer esto de aquí. Vamos a hallar la tangente. ¿De quién? De 30 más alfa. ¿Cuál es la fórmula? Del ángulo compuesto, de la tangente del ángulo compuesto, sería tangente de 30 más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de 30 por tangente de alfa. Ya está, con eso sale el X, miren. A ver, tangente de 30 más alfa sería tangente todo él, sería 6 más X sobre 3 raíz de 3. Pero primero vamos a poner aquí, porque puede chocar acá la fracción. A ver, tangente de 30, la tangente de 30 es conocida, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. La tangente de 30 es... ¿Cuánto es la tangente de 30? Cateto opuesto 1 sobre cateto adyacente raíz de 3. Tangente de alfa, x sobre 3 raíz de 3. Ya está. Acá te queda 1 menos 1 sobre raíz de 3 por x sobre 3 raíz de 3. Ya está. Y acá ponemos tangente de 30 más alfa. Pero la tangente de 30 más alfa es tangente de todo este ángulo que está en un triángulo rectángulo. 6 más x sobre 3 raíz de 3. X más 6 sobre 3 raíz de 3. Ya está, ahora sí, todo es
Algebraico y aritmético, hay que sumar fracciones, resolver ecuación, ahí, ¿está bien? Vamos a sumar de aquí y después sumamos lo de aquí. Vámonos por aquí, por acá. A ver, chicos, miren, creo que se entiende que estamos yendo por acá. Lo multiplicamos por 3 y por 3 para tener 3 sobre 3 raíz de 3 y sea homogénea, ¿está bien? Sería 3 más x, o sea, x más 3. Lo voy a poner más acá porque parece que no me va a alcanzar. Sería x más 3 sobre 3 raíz de 3. Por 3 por 3, 3 raíz de 3 homogénea, 3 más x sobre 3 raíz de 3. ¿Abajo qué quedaría? A ver, tendrías, esto me da, lo voy a hacer acá al costado, hay que aprovechar el espacio, 1 menos x, porque 1 por x me da x, ahora raíz de 3 por 3 raíz de 3 sería, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, por 3 me da 9, sería 1 menos x sobre 9, 9 por 1, 9, sería 9 menos x sobre 9. Ahí está. No queda raíz. Ya sigamos a ver. Ah, y aquí queda x más 6. Y acá queda 3 raíz de 3. Ya, hacemos extremos y medios. A ver, entonces, ¿qué quedaría? Sigue quedando x más 6 sobre 3 raíz de 3. Y acá, a ver, vamos a simplificar ya. No se puede, ¿no? Sí, tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 9, 3. 3 multiplica al x más 3. Y raíz de 3 multiplica al 9 menos x. ¿Está bien? Ahí está. Se van las raíces de 3. Miren. Multiplicamos en aspa. Vamos a multiplicar en aspa, pero por aquí, porque acá voy a dejar el espacio para hacer. Sospecho que me va a quedar cuadrática. Ya, a ver, vamos a seguir aquí. Creo que aquí alcanza. Ya, ahora sí. Miren, multiplicamos 9 menos x por x más 6, lo ponemos aquí, lo enunciamos. 9 menos x por x más 6 es igual a 3 por 3 me da 9 por x más 3. Acá sería 9 por x, sería 9x más 9 por 6 me da 54, menos x por x me da x cuadrado, menos x por 6 me da 6x, es igual a 9 por x, 9x, 9 por 3 me da 27. El x cuadrado lo paso para acá y me queda 0 aquí. 0 es igual a x cuadrado, se va el 9x con el 9x, el menos 6x pasa como más 6x. Y el 54 pasa a restar al 27. Sería 27 menos 54, que sería menos 27. Ya está. ¿Se puede hacer por método de aspa? Si no, yo he visto ejercicios que se hacen por fórmula general. Creo que sí sale, porque él es 9 por 3. Miren. X por X, 9 por 3. Y la resta me da 6, pero el negativo tiene que ser el 3, ¿no? Muy bien. Así. Bueno, ya sabemos que me sale 6x. 9 menos 3 es 6, entonces se pone 0 igual, se pone en horizontal x más 9 con x menos 3 igual a 0. Cada uno lo igualamos a 0, de aquí x me sale menos 9 o de aquí el x me sale 3, pero con uno de los dos nos tenemos que quedar. El x es una medida, es una medida de un segmento, no puede ser negativo. Por lo tanto, x es igual a 3 y ya está. Ejercicio número 4, otro ejercicio de gráfico. Miren, me piden la tangente de teta. Teta está aquí. Y no me dan alfa y beta como para apoyarme como en los ejercicios anteriores. Primero vamos a completar aquí. 53 grados, su complemento es 37. Todo esto vale 8, es un rectángulo. Si él vale 6 más 2, 8, él también vale 8. A 53 se lo pone 8. Quiere decir que 4K vale 8, K valdría 2, ¿está bien? Comenzamos así, en el triángulo rectángulo, no me dan ese vértice de abajo, yo le voy a poner aquí,
Vamos a poner un vértice como si fuera parte del dato, ¿ya? Vamos a poner E. En el triángulo CDE hemos hallado el valor de K. 4K vale 8, K vale 2. Ya está. Una vez que tienes eso, ya todo lo completas. Al frente 37 es 3K, sería 3 por 2, 6. No me sirve el que está al frente 90. 6 y 8 me da 14. Todo esto vale 14. Si todo él vale 14, como es un rectángulo, BC también vale 14. ¿Quién es BC? El lado opuesto. Vale 14, pero si acá es 8, quiere decir que él vale 6. Miren, acá tengo un triángulo rectángulo donde tengo los dos catetos y acá también. Entonces vamos a llamarle el alfa, ya le vamos a llamar teta. Miren, por la propiedad de las paralelas, 90-90 con el mismo segmento, él es paralelo con él. Además es un rectángulo. Alfa mira para allá, teta mira para allá, perdón, no le voy a poner teta, disculpen, porque ya tiene, ¿no?, el valor de teta. Entonces le ponemos beta. Beta mira para allá y el ángulo teta mira opuesto. Entonces, alfa más beta es igual a teta. Partimos de eso, de que teta es igual a alfa más beta. Quiero la tangente de teta, le aplicamos tangente a ambos lados. Ya hemos hecho un problema así. Sería tangente de alfa más beta. La tangente de teta es la incógnita, ¿ya? Así que aquí ponemos igual y aplicamos. La fórmula, ya saben cómo es la fórmula, ¿no? La fórmula es tangente de alfa más tangente de beta. La ponemos aquí. Tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos el producto de ellos. Tangente de alfa por tangente de beta. Ahí está. De tanto verlo se lo van a memorizar. A ver, tangente de alfa. La tangente de alfa es 2 sextos. 2 sextos que sería un tercio. Tangente de beta. La tangente de beta es 6 octavos. 6 octavos, acá la mitad, 3 cuartos. 3 cuartos es una tangente conocida. Creo que es de 37, ¿no? Acá se pone 1 menos 1 tercio por 3 cuartos. Ya está. Ahora sí puedo poner aquí la tangente de teta. Ya, entonces solamente todo se reduce a hallar la tangente de teta. O sea, a resolver esto de aquí. Ya esa parte es aritmética, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Creo que por acá alcanza. Podemos seguir por acá. Vamos bajando por ahí. Miren, a ver, vamos a hacer eso de ahí. Aquí. Tangente de teta sería igual a... Sumamos. Un carita feliz, ¿no? 4 por 1, 4. 3 por 3, 9. 9 más 4 me da 13. Sobre 3 por 4, 12. Acá podemos hacerlo al costado. 1 menos, se va el 3. Tercia 1, tercia 1, me queda un cuarto. Aunque no lo hubiera simplificado. Bueno, sería 4 por 1, 4 menos 1, 3 cuartos. ¿Por qué? Porque se iba a ir con el 12. Como estaba haciendo en otros ejercicios. Miren, bueno, sacamos cuarta 1, cuarta 3. No se puede simplificar él con él, ¿eh? Entonces ya estoy a punto de hallar la tangente de teta. Aplicamos extremos y medios, sería 1 por 13, vamos a ponerlo, a enunciarlo, sobre 3 por 3. Ya ven, iban a simplificar el 3 con el 3 y al final se van a multiplicar. Y se acabó el ejercicio. Entonces la tangente de teta sería 13 sobre 9. Ya está. Ejercicio número 5 y último ejercicio de la clase. Me piden calcular H, la altura, si ABC, la medida del ángulo ABC es 135. O sea que este ángulo vale 135 grados. A ver, ¿alguna idea para hacer ese ejercicio? Vamos a ponerle el alfa, ¿por qué? Porque tengo su tangente y encima relaciona al H, que es lo que me piden. Y si a él le llamo teta, tengo su tangente, que sería H sobre 3. Ya vamos a explicar algo primero. La suma de todos los ángulos vale 180 de un triángulo. Empezamos. Alfa más teta más 135 grados, todo eso suma 180. El 135 pasa a restar, sería 180 menos 135. Entonces alfa más teta sería 45. No es casualidad.
Si ustedes ven un dato de 135, su suplemento es 45. Complemento no tiene porque él es mayor que 90. Entonces alfa más beta vale 45. ¿Cómo hacemos para hallar h? Le aplicamos tangente a ambos lados. ¿Sí? Tangente de alfa más teta es igual a la tangente de 45. ¿Y por qué tangente? ¿Por qué no seno, coseno? Porque tengo la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. No le vas a aplicar cotangente, ¿no? Fórmula de la tangente de alfa más teta. Tangente de alfa más tangente de teta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de teta. La tangente de 45 vale 1. K sobre K, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Coca. Ya, tangente de alfa. Continuamos por aquí. Tangente de alfa sería h medios. Tangente de teta sería h tercios. Sobre 1 menos h medios por h tercios. Y ese es igual a 1. Ahí está. Y todo eso es igual a 1. Seguimos. Sumamos ese h medio con el h tercios. Hacemos carita feliz ahí. Miren. 3 por h, 3h. 2 por h, 2h. 3h más 2h me da 5h sobre 6. H cuadrado sobre 6. El 6 pasa a multiplicar a 1, sería 6 menos h cuadrado sobre 6. Se elimina los 6. Entonces queda esto. 5h por 1 es 5h. 6 menos h cuadrado por 1 sale 6 menos h cuadrado. ¿Qué pasa a multiplicar para allá? 6 menos h cuadrado. ¿Está bien? El h cuadrado pasa para aquí para que se vuelva positivo. H cuadrado más 5h menos 6 es igual a 0. Y también es exacto el método del aspa. H por h, 6 por 1. Habían pensado en 3 por 2, ¿no? Más menos. Si no, no me va a salir. Si ponía 3 por 2, chicos, el menos indica que tienes que restarlos. Y la resta es 6 y 1 es 5. Ya está. Entonces, miren, chicos, ya se acaba prácticamente el problema. Se pone h más 6 por h menos 1 sería igual a 0. Igualando a 0 cada uno, ¿qué queda? Aquí que h es igual a menos 6 o el h vale 1. Pero el h no puede ser menos 6 porque es una altura. Por lo tanto, h vale 1. Ya está, chicos. Se acabó la clase.